Now we will have consecutive interpreting, and we'll have Carlo Barone presenting the next talk. So, Olga, would you like to start with the questions for Carlo, please? Good morning. Carlo Barone is a researcher at the Sociology Observatory for Change in Paris, in France. And my question for you is of a theoretical nature. What two theories is prevailing, the modernizing one or the pre-production one? Maybe I will ask you two questions, or maybe you want to answer first and then I'll follow with other questions. Yeah, sure, I'll answer first. Good morning. Say in which sense these two theories agree and in which sense they disagree. So they agree that today's educational inequalities are very strong. Okay? That we agree. Everyone agrees. The point is the direction of change. Are these inequalities increasing, decreasing, or are they stable? And what can we do to reduce these educational inequalities? This is the point where the two theories disagree. Muy bien, pues muy buenos días. En primer lugar, lo que es importante hacer es una definición o una reflexión en torno a los puntos que tienen en común, de acuerdo, estas dos teorías y los puntos que tienen de desacuerdo. Entonces, en primer lugar, decir que ambas teorías, la teoría de la modernización y la teoría de la reproducción social, están de acuerdo en cuanto a argumentar que las desigualdades en el ámbito de la educación son hoy, una realidad notoria. Lo que, en cambio, no están de acuerdo es en los patrones de aumento o descenso o estabilización de esta desigualdad en el ámbito de la educación. So, modernization theory, as it was proposed by many American scholars, for instance, Donald Tryman, has an optimistic view. The idea, the key idea, is that modernization, economic development, economic growth, drive over time a reduction of these inequalities. So basically, the idea is that capitalism promotes equality of opportunity. And to the extent that societies develop, they will become more and more equal in education. Entonces, la teoría de la modernización, planteada por varios teóricos norteamericanos, entre los que destaca Tryman, tienen un punto de vista más bien optimista. Es decir, entienden que la modernización y el desarrollo económico de las sociedades se traducirá en un descenso de las desigualdades. Es decir, la idea de base es que el capitalismo acabará produciendo, gracias al crecimiento económico, una mejora de la igualdad de oportunidades. And why should it be the case that economic development drives a reduction of educational inequalities? First of all, because economic development drives more money to the families, so a reduction of poverty, and so less economic barriers, economic obstacles to participate in education. For instance, relative to an agricultural society, children are no more demanded to work, and the families can support them to go to school. So the reduction of cost is one element. And the second element is that as long as the economy modernizes, you have more and more skilled jobs that demand high levels of education. And so people are more motivated to invest in education because they see more opportunities to get better jobs. So less economic barriers, more opportunities, drive a reduction of educational inequalities. Entonces, ¿por qué se entiende que la mejora de la economía o el desarrollo económico se van a traducir en un descenso de las desigualdades en el ámbito de la educación? Pues bien, hay dos ideas nucleares. En primer lugar, se entiende que la mayor disponibilidad económica en las familias se va a traducir inevitablemente en un descenso de las barreras que estas familias experimentan a la hora de acceder a la educación. Por ejemplo, en una sociedad agrícola, en un entorno agrícola, el hecho de que las familias dispongan de más renta
va a hacer que, por ejemplo, sus hijos no tengan que trabajar y, por ende, puedan acceder a la educación. Y, en segundo lugar, también se entiende que el desarrollo económico de las sociedades va a generar en las mismas un aumento del número de puestos de trabajo de mayor cualificación, que también supone un incentivo para que la gente se eduque y pueda acceder a estos puestos de trabajo. Con lo cual, la suma de estos dos parámetros, de los puntos que hemos comentado, 1 más 2, se traduciría en una reducción de las desigualdades en el ámbito de la educación. What about the other theories, persistent inequality theories? The response, the objection that they make to modernization theory is simple. The response that they do is they say, what about the upper classes? Do they stay immobile, they do nothing, and they accept that modernization reduces their privileges? This is very unlikely. The upper classes have the economic resources and the cultural resources to react to these equalizing pressures. So these equalizing pressures brings more working class students to invest more in secondary education. The upper class will invest more in tertiary education. The working classes invest more in tertiary education, then the upper classes will go into the more rewarding fields of study, will go into the more prestigious institutions. So the idea of persistent inequality theories is that the upper classes have the economic resources and the cultural resources to improve at similar rates their educational participation, to exploit differences within higher education, to preserve a competitive advantage. ¿Qué hay en cuanto al resto de teorías, la teoría sobre la persistencia de las desigualdades en el ámbito de la educación? Pues bien, la principal crítica que se hace a la teoría de la modernización desde esta otra teoría es muy simple. Se preguntan, bueno, ¿y qué pasa ante este contexto con las clases altas? ¿Se quedan de brazos cruzados viendo cómo las clases populares les arrebatan de alguna manera sus privilegios, viendo cómo pierden sus privilegios? Y la respuesta es evidentemente que no. Las clases altas lo que van a hacer es poner a trabajar sus recursos económicos y culturales para seguir manteniendo una ventaja competitiva con relación a las clases populares. Así pues, si hay una mayor inversión social en educación secundaria, las clases superiores van a invertir en educación terciaria. Si hay un mayor y si las clases populares también tienen acceso a la educación terciaria y se invierte en educación terciaria, pues las clases altas lo que van a hacer va a ser enfocarse a los campos de estudio pues más provechosos desde el punto de vista económico, ir a las mejores instituciones académicas para, decíamos, seguir manteniendo sus privilegios económicos, ¿no? Entonces, se entiende desde esta teoría de la persistencia de las desigualdades en educación que el esfuerzo de las clases altas va a ser, de alguna manera, inversamente proporcional al que hagan las clases populares para que siempre haya esta brecha y esta desigualdad. Muy bien. Muchas gracias por la concisión también. La segunda cuestión es, ¿qué resultados se han observado en Europa y qué requerimientos metodológicos existen para conocer realmente los cambios que se han producido? The methodological requirements are simple and easy to understand. We need better data. This means more surveys to study a given country, larger samples, more detailed information on social origins and educational titles. It's like if you want to see the stars, you need a powerful telescope. And these data requirements are what gives you a more powerful telescope to see changes. Pues bien, en cuanto a estos requisitos metodológicos, son sumamente fáciles, ¿eh? Es que haya una mayor disponibilidad de datos de calidad, es decir, más encuestas, además más amplias, ¿no? Muestras más amplias también, más representativas, que nos permitan entender mucho mejor los orígenes sociales de la población estudiada. Un símil, si uno quiere tener una visión nítida de las estrellas, necesita un buen telescopio, ¿no? Entonces, estos datos bien analizados y representativos serían el telescopio que nos permitiría entender la cuestión con más detalle. Muy bien. And, yeah. And what have we learned from this better data? So following the next, I would say, 10 years, we have this better data. And the conclusions that we are reaching are different relative to previous research. What is the picture that is emerging for European countries? We are seeing that more and more studies report that when societies industrialize, when they make the transition from
an agricultural society to an industrial society. In many countries, in European countries, this happened in the 50s, 60s, 70s of the last century. Educational inequalities are reduced. But after this period of equalization, in more recent decades, there is very little progress. There is a lot of stagnation of educational inequalities. In recent decades, educational inequalities persist at very high levels. Y las conclusiones que hemos podido obtener gracias a esta mayor disponibilidad de datos de más calidad que hemos podido ir recabando básicamente en los últimos 10 años, pues apuntan a conclusiones muy, muy diferentes a las conclusiones que se habían alcanzado en investigaciones previas basadas en datos de menos calidad. Y es que, por ejemplo, muchos estudios apuntan a que en los países europeos los procesos de industrialización que se produjeron durante los años 60 y 70 del siglo XX se tradujeron en una reducción muy importante de las desigualdades en el ámbito educativo. No obstante, en las últimas décadas hemos observado cómo hay un estancamiento significativo del nivel de desigualdades, es decir, no se avanza ni a mejor ni a peor. And this result makes sense in my view, because if we think about the economic barriers to education, in many European societies in the 50s and in the 60s, this was the period of the economic boom, so the average income of the families rose a lot. We know that income inequalities and wealth inequalities were dramatically reduced. Many societies reached full employment. So a number of conditions favoring more economic security, stability for working class families. What is happening in these more recent decades? Exactly the contrary. More economic insecurity for working class families. More unemployment hitting the working class. More economic precarization, more income inequalities. Y estas conclusiones, a mi juicio, a su juicio, son completamente lógicas, ¿no? Porque podemos observar cómo, por ejemplo, en muchos países europeos, la década de los 50, 60, vivieron un boom económico significativo. Había más renta disponible para las familias y eso se tradujo en un descenso de las desigualdades en materia de ingresos. Se logró el pleno empleo, inclusive, en muchos países europeos, con lo cual estamos ante un escenario de mayor estabilidad para las familias de clase media y baja que les permite un mayor acceso a la educación. De ahí que hubiese una reducción de las desigualdades en esa etapa, mientras que en las últimas décadas hemos vivido un proceso inverso. Mayores desigualdades económicas, altas cuotas de desempleo en muchos países europeos entre las clases trabajadoras, más precariedad laboral y, por ende, pues mayor desigualdad en la educación también como consecuencia de todo eso. And in the post-war boom, there was a lot of investment in the welfare state, in welfare protection for the working classes, a lot of investments in schools, in building schools, universities, making them more accessible to the students, and this was promoting a reduction of inequalities. What is happening in the recent decades is, again, quite different. Much less emphasis on expanding access to education, much more emphasis on selectivity in access to education. For instance, barriers to access higher education have increased over time. In many countries, the fees for higher education have increased. In secondary education, we see more and more diversification of the curricula, which contributes to inequality, etc., etc. So also, if we look at the educational system, we do see important trends that explain what is happening. Y también decir que, claro, el boom de posguerra se caracterizó, pues, el boom económico característico de la época de posguerra se caracterizó por un mayor aumento en muchos en muchas partes del mundo, en Europa especialmente, en el estado del bienestar, en la construcción de escuelas, de universidades, en facilitar el acceso a la educación para todo el mundo. Y eso, obviamente, tuvo como consecuencia una reducción de las desigualdades en materia educativa, mientras que el proceso en las últimas décadas ha sido completamente el proceso opuesto. Se ha quitado el foco del ámbito educativo, han aumentado las barreras de acceso a la educación superior especialmente, y vemos como, por ejemplo, las tasas o las cuotas de las matrículas de acceso a la educación superior en muchos países son completamente inasumibles por parte de la clase media, y cómo además en educación secundaria se está diversificando muchísimo los currículums académicos, lo que también
a fin de cuentas contribuye a un aumento de las desigualdades. So, what is the main message? The main message is that reducing inequalities in education is much easier in periods of strong economic growth, because the income of families naturally increases, because the state has more resources to invest in education. But to be honest and realistic, we know that nowadays the old good times where you had a high increase of the GDP are past. We will no longer have this growth. So we cannot no more count on economic modernization, economic growth. I think that in these decades, nowadays, the real decisions taken by policymakers, policies matter much more nowadays than in the past. In the past, we could count on the modernization syndrome. Nowadays, we need to be much more active and aggressive to reduce educational inequalities. Modernization and economic growth do no longer suffice. How did it start again? Ah, perdón, ¿eh? Ahora tengo un momento de lapsus. No pasa nada. Economic growth allowed to reduce inequalities in the past, but nowadays we need more political intervention. Vale, sí, perdón, ya. Entonces decíamos que evidentemente hemos visto, ¿no?, a la luz de las conclusiones que se han comentado anteriormente, que es mucho más fácil que haya una reducción de las desigualdades en el ámbito educativo cuando hay una mayor renta disponible, cuando hay un nivel económico, un crecimiento del PIB significativo. Resulta mucho más fácil, uno, porque el Estado tiene dinero para invertir en educación, tiene más recursos, y dos, porque las familias también disponen de mayor renta para fomentar el acceso de sus hijos e hijas al ámbito universitario. Mientras que ahora ya no podemos contar con estos crecimientos que había habido tan notorios del PIB en el pasado, ¿no? Nunca va a volver esta etapa de bonanza, o por lo menos no en breve, de crecimientos desmedidos del PIB, con lo cual no podemos contar en la lógica de la modernización y del desarrollo económico como único sustento para la reducción de las desigualdades en la educación, sino que ahora es muy, muy importante, más relevante que nunca, el desarrollo de políticas eficaces encaminadas a la reducción de las desigualdades, porque el dinero no está ahí para apoyar estos procesos de reducción de la desigualdad. Muy bien. Excelente. Muchas gracias a los dos.